¿Lo quiera? Pues este juego se llama Doble Free y sale por pareja, corriendo hasta el primer cono, saltan al otro, luego la otra pareja salta al otro y llegan hasta los aros. Tienes que lanzar los dos los aros aquí hasta que no lo metan en el cono y lo pueden seguir avanzando. Una pelota, 5 toques. Tienen que ir de la mano y tienen que ir saltando pata coja por los aros. La duda que tengo, fijaros, dentro de las premisas que os di, ¿es un juego cooperativo entre el grupo? Claro, sí, entre el grupo sí, porque esto es como un circuito de espera. Entonces, conforme termina de hacer el zigzag y se ponen en plancha dando ese palo, ya conforme la otra pareja ha terminado, cuando llegue ya ellos salen. Entonces, la otra pareja hace el circuito de espera. Me faltaría, dentro de los requisitos que dijimos, desplazamiento de un móvil, que haya un móvil continuamente en movimiento. Sé que lanzáis aros, sé que hay desplazamiento, que tenéis un montón de actividad y demás, pero faltaría que estuviese el móvil en desplazamiento. ¿Os acordáis el que hemos visto de Sara, que hemos dicho que estaban ocupando espacios, pero el móvil estaba continuamente? Sí. Ese sería una de las opciones. Vale. ¿Grupo que me queda? Vamos a salir desde aquí. Sí. Vamos a ir hacia allá. Si empiezas desde aquí, lo otro, cogiendo el material. Lo digo porque vamos a hacer un lanzamiento. Voy, a ver si nos soporta el vídeo. Ah, bueno, si no es posible, pues sin no es problema. Posible. Enchufa allí rápido. No, venga. Cuando quiera. Bueno, pues nuestro juego se llama El Alicuécano y es uno de los juegos, a ver, no parece a nosotros muy bueno. Y básicamente consiste en el intento del mismo equipo, pues nos ponemos ahí tres enfrentados y vamos a tener que ir haciendo pases con la pelota, de este estilo. Así. Entonces, el que la pasa corre al principio de la fila para ir avanzando. Entonces, una vez que llegamos a la línea discontinua, que está aquí marcada con los cuadros, vamos a hacer un lanzamiento de pases de dedos de vole. Entonces, el objetivo es meterla en estos aros. Los aros grandes, 3 puntos. El arito menos pequeño, 5. Y si la metes en el aro que tiene el complejo, vale 10 puntos si la metes por el lado derecho. Si la tira y entra por el lado izquierdo, te resta puntuación. Entonces, tienes ese handicap. Entonces, vamos a hacer una demostración para... Sí. Son 3 rondas. Son 3 rondas y el equipo que consiga más puntos al final de esa ronda es el que... Vale. Cuando queráis. Otra repetición, otra. Vale, bien.